Buen mediodía, provincia. ¿Cómo están? Aquí estamos como siempre para compartir la información del día. Muy buenos días, buenas tardes, Miriam. Muy bien, aquí estamos, ¿eh? ¿Cómo andamos? Ay, hoy bien. Hoy estoy con una linda temperatura. Es cierto. Tenemos mucho para compartir con ustedes. Hoy es un día, pero increíble. Todos los días tenemos mucha información, pero realmente se fueron dando durante toda la mañana, así que vamos a compartir todo lo que sucedió ayer y hoy a la mañana. Llegamos a mitad de semana con una temperatura agradable, Miriam sin frío y con mucho para contarles, así que fíjate, el combo completo. Perfecto, perfecto. Exacto. Falta abrir la ventana y ver qué día tan lindo tenemos. ¿Vamos? En la ciudad de Ushuaia. Mirá qué cosa más bella. Te acompañó. Acompañado. A ver. Te cuento. 6 grados 6 décimas, la actual temperatura, una sensación térmica de 5 grados 2 décimas. Sobre cero, una humedad del 69%, ajá, así que venimos bien casi sin viento. En Tolhuin, vamos al corazón, sí. 6 grados 5 décimas, bien. La actual temperatura, la sensación térmica un poquito más alta que nosotros, 5 grados 8 décimas. Nos vamos a Río Grande, ahí está nublado, la temperatura 7 grados 2 décimas y la sensación térmica 5 grados 1 décima sobre cero. Bueno, definitivamente está agradable y vamos a ver cómo nos vamos preparando para lo que es el fin de semana. Exacto. Fin de semana por allí con un feriado por ahí, ¿no? Metidito. Oh, ¿por qué? ¿Por qué esa sonrisa? A ver, muestre esa sonrisa hermosa que tiene. Está muy bueno. Hizo, sí. Para, ahora vas a enterarte cuando presentemos esta nota, te vas y ya te puedo empezar a contar. A ver. Yo imaginé fin de semana largo. Televisión de 75 pulgadas. Así. Sí, me gustó la onda. Sillón. Netflix, pochoclo, ya está. Sillón. Total. Sillón, piecito, ¿no? Levantada, piernita levantada. El pochoclo lo tengo. Me falta el televisor, pero estamos en eso. Ahí vamos, Hay que remar un poquito y tiene el televisor. Pero qué maravilla, pero poder no estar, escuchame, produciendo un televisor de 75 pulgadas en nuestra provincia, con nuestras fábricas, con mano de obra local. Y que el mundo hable de nosotros es maravilloso y yo me imagino, yo tengo que sacar a toda la familia, perro incluido, pero por estaría el buenísimo quien pueda tener ese televisor, es un cine. Pero existe la posibilidad. Totalmente. Existe la posibilidad de tenerlo, así que eso está fantástico. Pero nosotros ahora tenemos que ir a lo más importante. Vamos. Que son los títulos del día. Y lo estábamos diciendo, recorrida por Niusan, la gobernadora vio las nuevas producciones y la tecnología de la fábrica. Esto también ocurrió y te lo estamos contando en un ratito nada más, en robo y persecución en Ushuaia. Mujer detenida. Más información y es un orgullo y tenemos que seguir esta campaña, claro que sí. Donación de órganos, Tierra del Fuego está en segundo lugar a nivel país. Lo estás pensando. Lo estoy pensando. ¿Viste? Estoy analizando fuertemente. Lo sabes. ¿Quién se puede, decir que no a un poder ver el mundial? El mundial en 75 pulgadas. De Rusia, más o menos. Más o menos. Y bueno, la gobernadora estuvo justamente en Niusan. Pudo hablar con empleados que hace más de 18 años que trabajan en la fábrica. Pudo ver la nueva tecnología y la verdad quedó fascinada. Quedó fascinada porque la gobernadora Rosana Bertone, desde su época de diputada nacional, gestionaba y luchaba justamente para defender la promoción industrial en nuestra provincia. Y en este caso ya como gobernadora, con esta lucha que se sigue dando y con estos progresos que se han venido notando, y porque lo hemos tenido al ministro de Industria y él ha hablado sobre el tema, pudo recorrer lugar por lugar de las fábricas y observar esto. Exactamente, y sobre todo observar. No solo la parte tecnológica, las nuevas tecnologías, la robótica que se implementa, sino también el bienestar de los empleados. Escuchemos a la gobernadora cuando recién terminaba de recorrer Niusan.
muy contenta porque si pensamos cómo finalizamos el año pasado a cómo estamos en este primer semestre, es realmente muy positivo. Hacía un tiempo que no venía a esta fábrica y realmente me impactó ver la tecnología que han incorporado, el nivel de robotización, pero una robotización que no ha desplazado al trabajador, sino que ha hecho que mejoren su calidad ergonómica para el trabajo. Así que eso me pareció, hay que destacarlo, porque realmente, muchas veces una actividad rutinaria puede afectar y aquí se busca cuidar a los trabajadores. Un muy buen ambiente laboral y, bueno, fabricando también aires acondicionados, fabricando televisores y también ver que se volvía a hacer microondas, que hace un tiempo no se hacía en esta planta, con un proceso también de tecnificación muy importante y toda la posibilidad que han tenido de ir haciendo un proceso de reciclado con otra planta que es como una segunda inversión que el grupo tiene para cuidar el medio ambiente. Esperemos que podamos seguir apoyando como lo estamos haciendo para que tengamos siempre más fuentes de trabajo. Y es muy importante lo que decía recién la gobernadora y tan importante también es lo que nos contó el ministro de Industria, Ramiro Caballero, porque esto tiene que ver con la producción, no solamente de televisores, como lo decíamos hace un ratito, ¿no? Estos super y mega televisores LED, sino también con la telefonía celular y, por supuesto, y hay un detalle importante a tener en cuenta. El ministro habló en su momento aquí en vivo sobre lo que se viene para el verano, ¿no? Toda esta producción que se está trabajando fuertemente ahora porque se quiere también distribuir desde Tierra del Fuego para todo el país. Lo escuchamos. Uno en la planta, obviamente, charla con los trabajadores. Imagínense cuando está la gobernadora, que aún más la gente charla con ella, le agradece, porque la gente realmente sabe el esfuerzo que Rosana Bertone está haciendo por Tierra del Fuego y en particular por la industria fueguina, pero que lo está haciendo desde antes de que era diputada. Y ahora como gobernadora, digamos que fuertemente defiende nuestro régimen, pero básicamente en la industria argentina. Lo que podemos transmitir a los trabajadores es esto, lo que está viendo hoy. Está viendo mejoras en los sistemas productivos, está viendo mejoras en lo que es la información, no de la provincia, sino a nivel nacional. La tecnología que existe en nuestra provincia es muy difícil de encontrarla en otras regiones del país. Me parece que ese es un eslabón fundamental para defender nuestra industria y además para entender que la industria nacional es la única generadora de empleo y hay que defenderla en todas las regiones del país. Veníamos programando esta visita por dos hitos muy importantes que tuvimos. Por un lado, en la planta de aire acondicionado tenemos nuevos robots que se marcan dentro de un plan de inversiones de la compañía para el 2018-2019 de $5 millones. Es una automatización muy importante para nosotros, sobre todo porque genera mejoras desde el punto de vista de la salud de los trabajadores. Hay algunas operaciones que los operarios antes tenían que hacer en forma manual y ahora están automatizadas. Entonces, estas máquinas o robots, como nos gusta llamarlos a nosotros, la realidad es que colaboran con el operario y mejoran muchísimo la calidad de vida y la salud. Y por otro lado, un hito muy importante que seguramente ya lo han visto, pero estamos fabricando por primera vez el TV más grande que tenemos en la Argentina, de fabricación local. Newsan está haciendo el TV Sharp de 75 pulgadas y el TV Noblex de nuestra marca propia. Así que estamos muy orgullosos de haber recibido la visita de la gobernadora y del ministro para convalidar este hito tan relevante. Estas son las noticias nacionales. Por Oca, Camioneras lanza un paro nacional de 24 horas. Justamente el sindicato que conducen los boyanos lanzó este paro este jueves en defensa de los trabajadores de Oca. La protesta de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros afectará las ramas del correo y del clearing bancario. El gremio liderado por Hugo y Pablo Moyano decidieron convocar en defensa de los 7.000 puestos de trabajo en riesgo de la empresa Oca. Vale recordar que la empresa postal mantiene una deuda millonaria con la AFIP y se encuentra intervenida por la justicia. Muy bien, continuamos con más títulos nacionales. Grupo Mapuche tomó la catedral de Bariloche. Un grupo de manifestantes mapuches iniciaron una toma pacífica de la catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi. Es en apoyo al dirigente Celestino Córdoba, quien está detenido desde el año 2013 en Chile. Hicieron pintadas
en el edificio histórico. Los reclamantes ingresaron a la catedral en una toma por tiempo indeterminado para reclamar la liberación del Machi, quien lleva 102 días de huelga de hambre. Está detenido por el caso Lutzinger McKay, el matrimonio de empresarios que murió en un ataque incendiario en 2013 y donde Córdoba es el único imputado. Compartimos más información. Se choca el muelle, se choca el muelle. Esto advirtió nombres mientras justamente estaba filmando esto que vimos, el insólito accidente de un barco que perdió el control y se llevó puesta una cinta transportadora y el pescante en Puerto General San Martín, en la provincia de Santa Fe. Desastre hizo, hermano. Esto se atinó a decir el testigo justamente cuando observaba cómo la embarcación impactaba contra la costa y escuchaba el impresionante estruendo. Ocurrió anoche en un muelle en la planta de la empresa Terminal 6 y fue protagonizado por el buque Ocean Treasure de bandera de Hong Kong. Si hablamos de Irlanda, enseguida vamos directamente a la cerveza. Tienen la mejor cerveza del mundo prácticamente. Sin lugar a dudas, San Patricio es el día y la fecha que lo marca. Se ha institucionalizado. Nosotros tenemos una excelente cerveza también. Entonces, ¿por qué no unificar criterios, hablar, compartir? Y esto sucedió. Justamente Leonardo Sara estuvo en Casa Tierra del Fuego, se reunió con la agregada de Irlanda y quedaron en eso, en trabajar en conjunto en distintas industrias que también tenemos en común, pero sobre todo en la cervecera. Comercial de la República de Irlanda para trabajar en aquellos sectores en los que podemos cooperar. Entendemos que hay una industria tecnológica muy grande en Irlanda, de la que nosotros podemos aprender, de la que podemos incorporar más tecnología a nuestros procesos productivos de cualquier tipo, relacionado también al sistema agropecuario. Y particularmente hemos estado hablando de un tema que surgió de agenda, de la producción de cerveza artesanal, que está polulando hoy por todas partes del país, particularmente en la región patagónica es muy importante. En Ushuaia tenemos marcas emblemáticas muy importantes, ya casi de producción industrial algunas, pero también tenemos productos muy buenos, de muy buena calidad, que están hechos por emprendedores, por pequeños productores que quieren capacitarse, aprender más, que quieren incorporar tecnología, que quieren encontrar un mercado a sus productos y por supuesto que sus productos pasen por determinados procesos para avalar la calidad y que eso le permita también poder venderlos. Entonces tenemos pensado empezar a trabajar en conjunto. Se habla mucho de la cerveza irlandesa, pero qué más importante que preguntarle a los mismos irlandeses cómo es que se hace, cuál es el mejor estilo, cuál es lo último que hay en innovación de la producción de la cerveza, así que eso es uno de los temas que queremos seguir trabajando. La intención de la reunión, por supuesto, es buscar la manera de estrechar vínculos entre Argentina e Irlanda y específicamente con la provincia de Tierra del Fuego. Así que bueno, hemos discutido sobre una serie de eventos y de sectores con los cuales estaría bien poder colaborar y cooperar. Vamos a seguir haciendo reuniones y bueno, vamos a seguir armando un evento que tenemos en planes. ¿Este evento qué sería? Con el sector cervecero, buscar la manera de buscar un encuentro entre productores argentinos y productores irlandeses. Muy bien, y cuando estuvo el ministro de Modernización, sí. Recordemos, estuvo por la zona de Almansa. Vimos es que verdad. Fue justamente a trabajar y estuvo ahí con el tema del Wi-Fi en la escuela. Pero desde el gobierno de la provincia también le mostraron las obras que se están realizando. Y son muchas las obras que se están apostando justamente en la zona de Almansa. Y estuvieron realizando esta recorrida. El ministro de Modernización estuvo observando cada una de estas obras. Recordemos que allí también se está por construir y ya está en proceso el muelle, ¿no? Para pescadores artesanales. Exactamente. Y juntamente a la gobernadora y a los referentes que estaban acompañando del gabinete provincial, le mostraron en dónde se va a ubicar y nosotros ampliamos la información. Sí, también. Estuvimos acompañando la visita del ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, a donde estuvo recorriendo con la gobernadora Bertone la obra
del muelle para pescadores artesanales que se está haciendo al mismo tiempo en la ciudad de Ushuaia. Acá, esto ya se estuvo rellenando acá, fíjate. Esto se corrió un chorrillo que había allá, se consolidó esto y falta poner unos gaviones ahí y acá. Esto es lo que van a hacer así, claro, y así. Exactamente. Como una L. Es una L, así y así. Y el playón acá. Con la iluminaria, con la garita, el guinche. Es una obra que se hace en su gran medida fuera del lugar, con lo cual hoy se están haciendo en la ciudad de Ushuaia todo el hormigonado y el fraguado de los pilotes que luego se van a fondear, ¿no es cierto?, en el agua. Y lo que ya se hizo in situ en el lugar es un movimiento de suelo. Se hizo todo el playón, ¿no?, a donde luego posteriormente va a ir el muelle, y también todo lo referido al, bueno, al, como te digo, al movimiento de suelo, para luego poder ir con la maquinaria, las grúas, y llevar todos estos hormigonados y estos encofrados para hacer efectivamente la obra propiamente dicha del muelle. Así que ese avance fue lo que estuvimos viendo, y bueno, y también mostrándole todos los avances que venimos haciendo en materia pesquera y acuícola, en este caso con la comunidad de Almansa. Bueno, y seguimos. 75 pulgadas. Estoy soñando. Perdonen, ¿eh? Te quedaste en eso. Perdonen, me quedé con eso. 75 pulgadas. Sí. Sillón, pierna, mundial, pochoclo o papas fritas. Para mí, papas fritas. Y hablando de Irlanda y de cerveza. ¿Por viene, qué no? Viene también una cerveza, viene una cerveza. Pero para claro que... ¿Yo sabes qué tengo para vos? Para ese combo sí, perfecto. Sí, a ver. Imagínate, imagínense todos vivir el mundial con Super Canal HD. Uf, sonidos Surround 5.1. Es realmente estar metido en San Petersburgo viendo todo lo que está pasando. El Mundial lo vivís en HD, en Super Canal. Así perfecto, que todo listo. El combo ya está listo. Ya sé dónde tengo que ir entonces, dónde tengo que contratar. ¿A dónde llamás? Al 0810-222. 2323. Exactamente, Super Canal HD, el Mundial, vivilo como nunca. Fantástico, me encantó. Y me voy. Nos ya, vamos al pausa. Es que me dio un crédito, me hizo 75. Ah, vamos, vamos. Ya volvemos. Ya estamos. Enseguida, espérennos.